llamo Víctor Rodríguez, aunque todo el mundo me conoce como Moncho. Trabajo de bombero desde hace ya casi 9 años en el Ayuntamiento de Valladolid y también me dedico profesionalmente al mundo del parapente y del paramotor, porque siempre he querido volar. Tuve la oportunidad con 15, 16 años de hacer un curso básico con las escuelas deportivas de León. Ahí nos tuvieron como una semana solo con los parapentes, como si fueran cometas, manejándolos. Hay mucho trabajo desde el suelo y es un deporte con mucha progresión. Tengo la suerte de compaginarlo con mi trabajo. Realmente para mí mi deporte también es como otro trabajo, porque si no hubiera conseguido ser bombero, que es como mi pasión también desde niño, me hubiera dedicado aún más profesional a esto, en plan con una escuela o enseñando a gente o de una manera un poco más con una empresa y demás, ¿no? ¿Dónde vuelo normalmente? Esa es una buena pregunta de mi gran amiga Virginia. ¿Dónde vuelo? Por el mundo. Esa sí que me encanta decirla siempre, además que de libro. Llevo volando ya casi 13 años, sobre todo en León, porque es mi casita. Entonces, bueno, realmente vuelo en el aire y como el aire está por toda la tierra, donde me lleve el viento. Si puedo viajar y volar, porque siempre intento aconsejar a mis amigos de viajar, 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 ¿no? Es lo único que podemos hacer de verdad sin perder el tiempo. Este año quiero ir a Jordania, es un sitio precioso. Guatemala también voy a intentar hacer un récord de altura, pero sobre todo es verdad que Jordania sí que tiene un pequeño encanto ahí en el desierto, con mucha historia. No doy clases a gente porque realmente mi trabajo es bombero, ¿no? Lo disfruto al 100%, porque cuando voy a competiciones y hay gente que también se dedica profesionalmente a este mundo, se dedica profesionalmente. Es verdad que me salen muchos trabajos de exhibiciones para fiestas de pueblos, ayuntamientos o grabar documentales, como te dije. La pregunta era exactamente era, si doy clases a gente. Y entonces, ¿no doy clases a gente? ¿Doy clases a gente? Sí. En plan amigos, como otros me enseñaron a mí, en plan a meterme en este mundillo, pero sí que prefiero que un profesional les enseñe lo que es todo lo básico, cada coordino, cada tal, que para eso yo igual no tendría paciencia y cuando ya tengan esa base, es cuando sí que me gusta llevar a gente con sus primeros vuelos, con emisora. Clases de esa manera, pero siempre es por amistad o por cambio de favores. La libertad que te da. Siempre que volas, te lo pasas genial. Cuando lo haces con seguridad, es cuando te diviertes. Eso hasta que lo ha entendido mi madre, le ha costado. Ahora ya se divierte ya también. Pero más que miedo, respeto. Porque miedo, miedo, tengo la suerte. Aunque también creo que tampoco es suerte, porque he ido haciendo las cosas como he tenido que hacerlas. En estos deportes, es verdad que tienes un riesgo que hay que entenderlo y asimilarlo, pero juegas con los elementos y encima lo que te protege, porque si tú lo haces bien, tú tienes altura y el aire no pasa nada, el suelo es lo que hace daño, ¿no? Es imposible no animarles, porque les mareo, mi familia, mis amigos. Hay gente ya les tengo en un grupo de WhatsApp organizados para cada vez que voy a volar, les digo, oye, ¿queréis venir? Y muchos animan, muchos vienen conmigo, hay amigos y familiares que han venido. Como digo yo, les llamo Sherpas porque me han ayudado desde el principio. Les animo casi obligatoriamente porque como las cosas que me gustan lo intento demostrar de corazón, es como imposible, ¿no? Con la gente que quiero. Quería hacer una ruta de España, atravesar todo España en una diagonal de más de 1.000 kilómetros, desde el Ferrol más o menos hasta Almería. Este año he dado un poco de caña porque es verdad, he cambiado también, me van a dar un ala, una vela nueva que me la han hecho para mí. Y bueno, lo de Jordania que os había comentado antes, quiero ir a grabar un documental allí con Juanma, el que me hizo el documental de Nepal, volver a Nepal. A la gente que conocimos justo un mes antes del terremoto fatídico, porque ahora lo compagino también desde hace 3 meses, 4 meses, estoy en una ONG que se llama Bomberos en Acción, que también se puede considerar como otro proyecto mío, bueno, ayudar un poco a esa gente. Construimos un parque de bomberos, el primer parque de bomberos del Sáhara, eso para mí fue como muy guay. Lo hicimos un compañero, Quique y yo, y queremos volver. Como proyecto grande para terminar el año, quería, si logro lo de hacer la distancia de España, esto lo hago más como aventura, como un reto personal, en plan, quiero cruzar España. Hay un récord de Ramón Morillas, que son 1.000 kilómetros, pero seguido, sin parar, que es una burrada. Y sí que me gustaría intentar batirlo, ya no sé si en monoplaza o en carrito y llevar mucho más gasolina y más cómodo. Guatemala, terminar el año intentando batir el récord de altura, que también lo tiene Ramón Morillas. Por lo menos intentarlo, ¿no? Yo soy de las personas que digo, si se me mete en la cabeza, lo voy a hacer. Pues buscando o poniendo parapente moncho en Google ya te sale todo. Yo creo que con Google ahí te sale la web, que sería parapentemoncho.com, y el Facebook, que lo mismo, poniendo parapente moncho ya sale mi página. Realmente lo que más muevo el Facebook, el Instagram un poco, el Instagram y el YouTube lo podéis encontrar con moncho78. Yo soy Talento Cazurro.